¿Quiere ver la foto de...? Pues sí. ¿Ah? Sin nombre. ¿Están grabando? No, no está grabando todavía. ¿Moan? ¿Va a querer ver la foto? ¿Sí o no? Vaya, hable ahora o calle para siempre. Después no voy a estar diciendo, ve, ni a ver, ni a ver. No hay que ver. ¿Qué se puede hablar? Ahorita lo voy a ver. ¿Ah? Ahorita lo voy a ver. ¿Cuántos pies pierdes detrás de mí? No, si no lo alquilí. ¿Cuántos pies pierdes detrás de mí? ¿Estoy bien? No, me voy adelante. No, yo voy adelante. Ay, mi chula, fíjate que la quería ver. La quería ver. ¿De verdad? Sí. Ay, no. ¿Qué se me ve a él? Porque no había dicho. Ya le cae el teléfono, así le queda afuera. ¿Qué se me ve a él? Ay, Dios. Salud, mi amor. Hola, bebé. Hola, hermana Rebeca. Hola, hermana Tina. ¿Ah? ¿Cómo la tía llegó? Ah. No, no, ignorado, me ha dejado. No, mi amor. Vamos, ah, vamos pues. Pero sí, mire, ¿y esa falda es falda short o solo? No, falda? Mi amor, no te preocupes que es short. ¡Ah, la polla! Te fuiste chuco, papi. Sí, es que yo solo pensé que faldita solo para levantarla. No, hombre, de eso nada que ver, ahorita no. Ay, no. Pero no te preocupes, por un lado se baja. Cabrona. Sin menester de andar bajando nada. Ajá. Ah, un lado, nada más todo. No ha dado uso estos días, ¿sí? No, ahorita está. Ahí vamos a ver cómo le va. ¿Ah? ¿Cree que me aguanta unos 3 rounds? ¿Ah? Tiene que aguantar. Vamos. Va. ¿Y qué hubo de bueno ayer que veo que esto está mal hecho? Bien, bien rico huele el tamal. Rico te huele. Rico te huele el tamal, tío. No me lo vas a probar. Más noche. Es más noche. Eso. Un gusto, Tinita. Nos guachamos. Muchas gracias. Como dicen, de que no tienen hambre, ¿viste? Me quiero un corto más. A todas se les hace siempre. Es así, mira. Pero tú uno va a comer la carne y el otro lo más. Sí. Ah, cabal, si no, que peguen mordida cada uno. Por eso. Andamos todos. 2, 4. Aquí me debe dejar solo. Cabal. ¿Ah? Ah, me de arriba me verás dejado. Ay, sí. Ah, como es de trabajar siempre. Mira, no, imagínese. ¿Sabes qué me gustó, Javier? Yo voy a ser sincero. Ustedes son sinceros, yo soy sincero. Sí o no, que si te hubiera dicho la hermana Sonia la vez pasada que iba a ir a guatalear, a chapear, no vas. ¿La vez que te llevo a chapear cuando grabaron no, ustedes? No, yo le dije que éramos eso. No, 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 no. Preguntale y vas a ver. Hermana. Bicha. Espérense. Sí, yo pa. Ven para acá. Así como venían de México. Yo le dije que éramos eso. Vaya, alentado. ¿Sabemos qué? La Tina los ha comprado. No, no es que ella los haya hecho, pero miren, muchachos. Aquí casi lo venden la hoja nomás. La verdad, la hoja está más cara en vez de echar más masa y menos hoja. La Sonia dijo que quería tamales, miren. Todas. Pero miren. Me trae por este la es el gran tamal, miren. Pero esto, es fácil. La verdad, está bien chiquito. Fernando, me trae por la camisa y no la hoja toda negra. Bueno, ustedes combinan las dos de chorlera. Vaya. ¿Para qué se pinta los negros? No digas nada. No, porque no nadie los pantalones negros. Pero andate negro, abajo. Por eso. Agarre uno y le da la mitad a la Juana. Agarre uno y le da la mitad a Francisco. Y aquí le voy a la mitad a Fernando. Bye. Grande, está mal. Fíjese que sin necesidad que yo le dijera, hizo lo que yo le tenía pensado decir. De que repartiera por hermanas, la gatona y la hermana. Ay, llegaron muy chulas. Allá se te va a ir, mira, por un lado. Se va a ir por un lado. Oye, aquella. Dora, 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 mamá, Dora. Arrodilla,
Vaya, no fue de por, no fue de por gusto el viaje. Vaya, Moana. Vaya, no te lo voy a dejar en la boca tampoco. Vaya. Vaya. Va a hablar usted. También bueno. Esto que yo me llené con los dos mangos, mucho. Hello, dígale Francisco, yo solo voy a ver, pues dígale. Ya ven, nosotros comemos en el mismo plato. Vayamos, Ana. Ni porque son hermanas. ¿Y cómo creen que le hace la mamá cuando los tiene uno chiquito, verdad? Un bocado uno, un bocado el otro. Allí come saliva del uno, del otro. Entre hermanos así somos. Sí, y ni entre hermanos, ¿verdad, hermana Sonia? Bueno, que sí, la hermana Sonia le dio la hermana. Nosotros comíamos juntos los hermanos. Por eso. Y nosotros no somos hermanos y comemos juntos. Hermanos en Cristo. Por eso. No, pero sí están bien buenos, ¿verdad? Rico están. Creo que en el chagüite los hicieron. Allá los mandaron a hacer. Va. Ya los habían mandado. Muchádense para allá. Ambe. ¿Cómo voy a ser yo? Miren. Miren. Me da pena que nos miren comer. Dios. Aquí ya voy yendo ya a comer por allá. Me da pena, man. ¿Cuándo me da pena comer a mí? Pégale una mordida así para esta cámara. Todos tenemos boca y todos comemos. Así no se apene, niña. La van. No, está rico, solo les hizo falta una taza de café, ¿verdad? Una taza de café. Y para bajarlo nomás, solo para bajarlo. Y ahora ni agua, porque ni agua. ¿No? Nadie trajo agua. Ahora vamos a... ¿Qué? Ya me dejaron de la hermana. Ah, sí, ahorita vamos a poner a la hermana Sonia, solo voy a pasar trayendo la masa que dejamos por ahí en el molino y nos vamos para casa de la hermana Sonia, ¿verdad? Así es de que los suscriptores que no conocían la casa de hermana Sonia, pues vamos para donde ella. Vamos así, ¿verdad? Bajando, 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 hasta que lleguemos a la casa de las hermanitas. Ah, casi a todas las casas hemos ido a ver, pero a la que casi no vamos tan seguido es a la de Francisco. Hacer algún tipo de comida, solo no hemos ido a la de Francisco y a la de las hermanitas, aquí. Y ahí donde ustedes hemos ido a hacer algún tipo de comida, donde la Mauda, donde la hermana Sonia, hemos ido a hacer tamales, ese sope pollo, donde no hemos ido, donde Fernando, también fuimos la vez pasada a hacer pasteles. Hasta un payotón. Que ya lo botó también. No, se cayó. Y quiero ver, ¿dónde más? De Ana. Donde la Ana no, tampoco no hemos ido. Donde la Wendy sí hemos ido, fuimos a hacer comida. Donde Ana no. Así es de que, bueno, nos vamos a... Donde la jefa también hemos ido. A mi casa nunca han ido a hacer comida. De verdad, a la casa de la jefa nunca hemos ido a cocinar. Ni con la sede de las chicas unidas, ¿sí? Ni me conocen la casa. Los suscriptores. Tal vez un día nos invita. La jefa, los suscriptores no saben que siempre donde vamos a grabar no es la casa de ellos, no, que es la sede. Sí. Mi casa está cayendo. La casa de ellos, otra. Algún día. Casa, sí, tiene una casa en el árbol. Sí, se anima un día a enseñarle a ella dónde vive, porque esa es la sede. La sede me decía. Yo creo que el tamal le hizo daño. Sí, yo creo que lo pasó el tamal. Pero el tamal que no le dio la tina. Ay, no, me hizo falta. Sí, pues sí, la tina buena onda. Bye, entonces nos vamos. Ya. Nosotros lo que sí que en mano no tenemos que llevar nada. Ay, déjate, ya va a pasar una vaca, una sola lambida le va a hacer. Ya va a ver. ¿Qué pasan vacas? Sí, hombre, una sola lambidita o algún... O a los que me mencionaron aquel día en el video cuando iban para allá. Francisco, dijeron la Rebe y Javi. Los tres que estaban así cuando comenzaron el video. ¿Y qué pasó con eso? Esos pueden venir por las hojitas. Solo no es la medio, pues. Marranitos, no saben. Quedaron en la luna. Bueno, fue un gusto, Rebe, haber estado acá con usted. Con sus...
¿Verdad que sí? Cayó de lo que le estaba hablando. Para que vean, para que vean. Vaya, mi gente, nos guachamos en un próximo video. Siga con nosotros. ¿Qué más? Suscríbase, deje su like, ven a apoyarnos al canal de Chicas 3D. Necesitamos su apoyo. Los que no están suscritos, ajá, apóyenos, vayan a ver a Chicas Unidas. Vayan a ver a Chicas Unidas. Nos guachamos en un próximo video. Saludos. Vamos a robar esas hojas para hacer tamales. Saludos, chusma. Saludos. ¿Oíste, Javier? Sí. Vaya. Vaya, Javier.